En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, gracias por este día. Gracias por darnos esta bendición tan inmensamente grande. En tu nombre llegará muchos corazones para desmantelarlos del mundo del pecado y traerlos y meterlos dentro de tu corazón divino. Gracias Espíritu Santo porque tú nos das la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el discernimiento, la ciencia, el gozo, la paz, la alegría, el amor. Todo viene de ti, Dios amor. Gracias a los santos ángeles, a los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, a nuestros abuelitos, San Joaquín y Santana, a San Ignacio de Loyola. Santa María de Belén. Muchas gracias, porque sabemos nos acompañan, nos protegen, nos bendicen, nos ayudan. Gracias, porque nos están ayudando a sellarnos en este lugar y en todos los lugares a donde llegará este programa con la preciosísima sangre de Jesucristo. Sellamos lugares de residencia, de trabajo, de descanso. Sellamos vecindarios, personas familiares nuestros, todo lo que tenemos, hasta los animalitos, los sellamos con la sangre de Jesús. Y hoy, en nombre de Jesús de Nazaret, con el poder de su sangre y de sus llagas divinas, yo ato a la cruz divina de Cristo toda fuerza o poder del mal y del malo, al malo mismo y sus secuaces que nos hayan hecho daño. Nos estén haciendo daño o nos quieran hacer daño, no tienen poder sobre nosotros. Se van atados y amordazados, enseguecidos, enmudecidos, quemados, clavados, traspasados, ahogados y humillados a los pies de Cristo en su cruz, para que Él disponga de ellos y los envíe donde les corresponda y no nos molesten más. Gloria al Padre al hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Fiat ruega por nosotros. Ave María, purísima, sin pecado concebida. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al vuestro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos nosotros y sean muy bienvenidos a nuestro programa. Estamos haciendo el último programa. En la serie de la familia que comprende cómo confesarnos bien. Y fueron diez programas, diez programas, uno por cada mandamiento de la ley de Dios, explicados a través del catecismo de la Iglesia Católica, o sea, lo que nosotros católicos debemos practicar, cómo debemos practicarlo, nos lo enseña nuestra madre Iglesia. Y también, a través de unas explicaciones muy claras y sencillas que me encontré de un sacerdote que enseña cómo confesarse bien. Este décimo mandamiento se llama no codiciar los bienes ajenos, o sea, no robar. Es bastante corto porque es un complemento de no robar. Y este, nos va a estar ilustrándolo el catecismo de la iglesia católica de una forma muy especial en el programa anterior que era no desear la mujer o el hombre del prójimo nos enseñó el catecismo de la iglesia católica los actos de penitencia y tuvimos dos la contrición de corazón o sea el dolor de haber ofendido a dios y la confesión de boca Aquí en este décimo vamos a enseñar tres partecitas de los actos de penitencia. Cuando el sacerdote le pone una penitencia a uno, ¿por qué y para qué? Para satisfacer, y ya nos lo va a explicar, satisfacción de obra, satisfacción. Porque para que haya una buena confesión, tiene que haber contrición de corazón, tiene que haber confesión de boca tiene que haber satisfacción de obra. Y vamos a explicar también quién es el ministro de la confesión y por qué y los efectos del sacramento. Entonces, vamos a empezar en el 1459 de el Catecismo de la Iglesia Católica. 1459 tiene como título la satisfacción. Es satisfacción de la obra, de lo que tenemos que realizar. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo, por ejemplo, restituir las cosas robadas restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. En un, sacramento, en un mandamiento anterior yo mencioné las penitencias del padre, ya me olvido el nombre, ya me voy a acordar y si los digo, ¿qué le hace que se me olvide? Ya tengo edad y aunque son jóvenes se les olvida. Ay, ya se me olvidado el padrecito. Él decía que era más fácil que, un, que uno vaciara una olla de agua en un tierrero y la volviera a recoger que devolverle la fama a una persona. Y también decía que era más fácil que agarráramos una gallina, la desplumáramos y volviéramos a pegarle las plumas volviéramos a pegársela donde iban. ¿Cómo es de difícil restituirle la fama a una persona? Aquí dicen, era el santo cura de Ars, ya me acordé. <laughs> bueno, sigamos, uno no tiene que angustiarse por nada, dejemos las cosas normales y tranquilas, damos todo lo que podemos, el resto que lo haga Dios. Hay que restituir, restituir, Usted se robó ese televisor, debería. Ah, hermanita, pero yo ya lo vendí, no tengo con qué. Ahí está. Entonces va a explicar esto, va a explicar. La simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. Cuando nosotros pecamos, nos hacemos más daño a nosotros que a Dios. Nosotros a Dios no le vamos a hacer daño. Dios sufre porque nosotros nos estamos dañando, porque nosotros nos estamos separando de Él, porque el pecado es una rebeldía contra Dios, es un le doy la espalda y me voy y hago lo que quiero. Y dice: La absolución, aquí viene la absolución, y solo la da el sacerdote, no puede el diácono, no puede la monjita. La absolución quita el pecado. Pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. El pecado se perdona, pero las consecuencias, mijitos, hay que vivirlas. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Entonces, la penitencia es para que nos pongamos en debida relación con Dios y recobremos la paz. Debe satisfacer de manera apropiada o espiar sus pecados. Esta satisfacción se llama la penitencia. Satisfacción de obra es en coordinación con la penitencia. Igualito. 1460. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual no nos van a poner una penitencia de rezar 10 rosarios de rodillas y yo no me puedo arrodillar, pues me da mucha pena padrecito no me puedo arrodillar, yo le rezo los 10 rosarios pero no puedo de rodillas, entonces él va a saber qué es lo que nosotros podemos y debemos hacer para cumplir esa penitencia, él va a pensar en que eso nos ayude a crecer espiritualmente, debe corresponder todo lo posible a la gravedad, y a la naturaleza de los pecados cometidos. Por ejemplo, una persona que cometió un aborto, no le van a poner que recibe un Padre nuestro. Yo no sé qué penitencias pondrán porque no, no llegué a nunca, gracias a Dios. Cualquiera puede llegar, pero le van a poner una penitencia de acuerdo a los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, en servicios al prójimo, en privaciones voluntarias, en sacrificios y, sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Un ejemplo: yo tengo un carácter muy fuerte y me voy a confesar y voy, Ay, padrecito, yo la regué, yo grité, yo me enojé, yo hice barbaridades. Y dice hermana, tienes que aceptar su cruz tiene un carácter fuerte pero vas a hacer tal cosa y me pone una penitencia para reparar no más si siéntese a reírse porque usted se, se enoja muy fácilmente pues como que no no va a ser eso así pero nos va a dar algo que nos ayude a crecer espiritualmente aprendamos para qué sirve la penitencia tales penitencias ayudan a con figurarnos con Cristo, aparecernos, parecernos ser muy parecidos a Jesús, único que expió nuestros pecados una sola vez por todas, nos permite llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. Romanos 8, 17. Para eso son las penitencias, para que nos acordemos y nos sigamos pecando y nos parezcamos más a Jesús. A eso sirve la penitencia. Pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo. Nosotros que por nuestros medios no podemos nada, con la ayuda del que nos fortalece, lo podemos todo. San Pablo decía, yo no soy capaz, yo no puedo, pero me basta, le dijo Dios, te basta mi fuerza. Y en tu debilidad está mi fuerza, en la debilidad de nosotros está la fuerza de Dios. Nos basta, nos basta estar en Jesús. Así el hombre no tiene nada que pueda gloriarse, de que pueda gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo, en quien nosotros satisfacemos, dando frutos dignos de penitencia que reciben su fuerza de Él, por Él, son ofrecidos al Padre y gracias a Él son aceptados por el Padre. Todo es para ponernos en relación con la Trinidad Santísima. Bueno, ahora, espero que hayamos aprendido algo de este sacramento. Y ahora voy a hablar del ministro del sacramento. En la 1461 dice puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los presbíteros. El sacerdote se llama presbítero. Es como si dijéramos el médico, como si dijéramos el abogado. El título del sacerdote es presbítero. Colaboradores de los obispos continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie más puede perdonar pecados que Dios. Pero Dios escogió en los apóstoles a los obispos. Los apóstoles fueron los primeros obispos. Y San Pedro fue el primer obispo y el primer papa y fue uno de los primeros sacerdotes, o sea, presbíteros. Y son ellos los únicos que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo pueden perdonar los pecados, pero no en nombre de ellos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1462. El perdón de los pecados reconcilia con Dios. Y también con la iglesia, ya eso lo hemos visto. El obispo, cabeza visible de la iglesia particular, por ejemplo, el obispo de nosotros es Monseñor Fidel, es el de la iglesia particular, nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. No es el obispo de Medellín, ni de Antioquia, ni de otros lugares, es de nuestra sede particular. El obispo, cabeza visible de la iglesia particular, es considerado, por tanto, con justo título desde los tiempos antiguos, antiguos, como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. El señor obispo es el que en realidad tiene ese ministerio. Es el moderador. De la disciplina penitencial, los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, de sea de su obispo o de su superior religioso, sea del Papa a través del derecho de la Iglesia. Miren ustedes que no es que ese sacerdote se lo inventó y ese sacerdote está haciendo lo que quiere, no señor, si ese padre, ya lo digo por enésima vez, lo he dicho muchas, no tiene el permiso de su obispo, la licencia de su obispo para perdonar el pecado, por ejemplo, del aborto, no puede, no puede, y te tiene que decir vaya donde el obispo, porque el obispo allí es el que tiene la autoridad. 1463. Ciertos pecados, pongamos cuidado a esto, ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos y cuya absolución por consiguiente solo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el papa, por el obispo del lugar o por el sacerdote autorizado por ellos. Hay pecados que solo los puede perdonar el papa, absolver el papa, otros los obispos y otros los sacerdotes con autorización de su obispo. En caso, oigan esto, en caso de peligro de muerte todo sacerdote, incluso privado de la facultad de oír confesiones, sacerdotes que les han quitado sus licencias, que no les permiten ejercer como sacerdotes, en el caso de que alguien, dice aquí, puede absolver de cualquier pecado. Y de toda comunión en el caso de muerte. Allá hay un accidente terrible. En ese autobús, en ese automóvil, va un ex sacerdote, llamamos ex sacerdote, ya no está ejerciendo, pero es sacerdote hasta la eternidad. Se puede bajar de su carro y puede ir a absolver a ese que se está muriendo. Y es válido. Y puede perdonar todos los pecados mortales, los graves, todos, todos. El 1464. Pero eso es solo en caso de muerte. Ahora no nos vamos a ir donde el padre fulanito, que ya no está ejerciendo, vengo padre para que me confiese. No, 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 es en caso de muerte. Los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan y de manera razonable. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí por, una, por, una, por, por un motivo especial y es el siguiente. No todo sacerdote tiene ese don grande del sacramento de la confesión. Todos pueden confesar, pero hay unos que tienen ardor que vibran por el sacramento de la confesión hay otros que se agobian que se cansan demasiado y le sacarán, no sé, perdón la expresión un poquito del de cu cuerpo a la confesión no están disponibles a toda hora no sé, no sé pero yo sé que hay unos que tienen ardor que, que vibran que pueden estar 8 o 10 horas confesando yo personalmente en mis misiones He viajado um, por los lados de California Estados Unidos con dos sacerdotes, una semana enterita, a confesar seis, ocho, diez horas diarias. Eso es impactante. Todo el mundo no resiste eso. No critique nunca a un sacerdote. No lo critique. Es que ese padrecito no le gusta confesar. Cállese, porque no va en gustos, hijito. Va en que tal vez no tiene esa fuerza, ese poder. Mire, hay unas futbolistas que no tienen poder para ser eh, el que está ya recibiendo los goles. No, 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 es uno que le encanta correr y va al puntero y no sé cuántas. No critiquen muchachito, muchachita, no critiquen. 14.65. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio de buen pastor que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, el de padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, el de juez justo que no hace acepción de persona y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador, miren qué belleza, si no hay sacerdotes, no tenemos, es ministerio del amor misericordioso de Dios, miren lo que, qué dolor, lo que pasó cuando la pandemia, los hubo, pero hubo ese, qué cosa tan bárbara, de eso no hablemos porque no, no me da el tiempo, 1466, oigan esta frase, el, sacerdo, el confesor, no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. Él no es dueño del perdón. Él sirve a Dios para administrar el perdón. Pero el, el sacerdote no es dueño del perdón. El perdón es de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Tiene que estar abierto como Cristo. Tiene que ser Cristo mismo allí. En ese sacramento debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído y debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la iglesia y conducir al penitente con paciencia hasta la curación y su plena madurez el sacerdote, no puedas administrar ese sacramento con este pecado, a este decirle una cosa y a este decirle otra, porque este es amigo, sí, vaya tranquilo, ve a ver cómo puede, no, es pecado y punto, es pecado y córtele. Imagínese un joven que está con su novia y tiene miedo de perderla, entonces tiene que tener relaciones sexuales con ella para no perderla, hijito, andas en la olla estás más perdido que un perro en una procesión, tú no puedes actuar así, tú tienes que tener fe, conciencia y conocimiento de lo que a Dios le gusta, ¿dónde están los mandamientos en tu vida? Vale más una sinvergüenza que no merece otro título que Jesucristo, el que te salvó dio la vida por ti y ese pedazo de carne tuyo, que lo está dominando la pasión de la otra, se lo van a comer los gusanos un día. ¿Y tu alma qué, hijo? ¿Tu alma qué? Ponte en pie y dile, hijita, yo tengo relaciones el día que me case. Ah, usted no me sirve. ¿Para qué quiero servirle? Yo no voy a servir para condenarme. ¿Acaso soy un, eh, un objeto para estar al servicio de otro como una cañería pública? No, hijitos, eso no es así. Ah, no, 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 olvídate. Aquí dice: El sacerdote debe orar y tener paz. Debe orar y hacer penitencia por él, por el penitente, confiándolo a la misericordia de Dios. Miren qué tan serio es ese sacramento. El sacerdote no es que se sentó ahí, él debe estar orando por sus penitentes y debe hacer también penitencia cuando llegan esos casos y son repetitivos. Eh, ¿Cómo sufrirá un sacerdote viendo a una persona que le llega todos los días con la misma lista y los mismos pecados? No, eso no. O, o, o es que no está administrando el sacramento como debe o es que el penitente no viene con deseo de cambio. 1467. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados de sus penitentes que le han confesado bajo penas muy severas. Ahí está el sigilo sacramental. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos de la confesión que le da sobre la vida de los penitentes. Tan, repito, tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto que no admite excepción, no hay excepciones, se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado, entre comillas, por el sacramento. No puede, que la ley lo va a obligar, lo meten a la cárcel, que la ley lo va a matar, lo, me, lo matan, pero no puede, no puede. Está claro esto. En Estados Unidos... Estaban tratando de obligar a los sacerdotes que cuando alguien se llegaba a confesar porque le habían violado, tenía que ir a declarar eso. Imposible, imposible. Ahora vamos a ver los efectos de este sacramento, 1468. Dice, toda la vida de la penitencia reside en que nos restituye a la gracia de Dios. Y nos une con Él en, su pro, en profunda amistad. Oigan, ¿para qué sirve el sacramento de la penitencia? Nos restituye la gracia, la amistad con Dios, porque nosotros por nosotros mismos no valemos para nada, no servimos para nada, no tenemos fuerza, no tenemos poder. Pero la gracia, o sea, la vida de Dios que nos dan los sacramentos, es lo que nos ayuda. Es como la gasolina al motor. Es como la gasolina al carro o el agua al motor. Eh, eso es, sin ese sacramento somos flecos. Sigue diciendo, el fin y el efecto de este sacramento son pues la reconciliación con Dios. Ese es el objetivo de ese sacramento. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito, y con una disposición religiosa tienen como resultado, oigan los resultados del sacramento, el fin y el efecto es para ser de Dios, para estar reconciliados con Dios. ¿Y qué nos produce? Paz. Dice, tiene como resultado la paz, la tranquilidad de la conciencia. La conciencia es algo íntimo, personal, tuyo y de nadie más. La tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. Hay un gozo, hay una alegría, hay un no sé qué que no se puede explicar, pero se sale, se nota. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera... Resurrección espiritual. Estaba como muerto, estaba como en zángano, por ahí tirado que nada. Se confesó y como que cogió bríos, tiene ganas, tiene fuerza. Resurrección espiritual. Una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios. El más precioso de los cuales es la amistad con Dios. Para eso sirve para que nos volvamos amiguitos de Dios. 14:46. El sacramento reconcilia con la iglesia al penitente. Este pecado menoscaba, perdón, el pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la repara o la restaura. Oigan qué belleza. En este sentido, no cura solamente. Al que se reintegra en la comunión eclesial, sino que también tiene un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Miren ustedes, nos vivifica, nos reintegra, nos resucita y nos vuelve a meter. La iglesia sufre cuando algún, como una madre, la iglesia es una madre. Una mamá sufre con los pecados de sus hijos. Yo he recibido cartas a raíz de este programa y antes también, me dice, hermanita, ya no puedo más con el pecado que mi hija está cometiendo. Inclusive, me dice, me creo indigna de contar esto por este medio. Hermana, ya no puedo más, ya no puedo más con el pecado que mi hija está cometiendo. Nos acaba. Y este sacramento nos reintegra y nos da vida y nos pone en función. Ahora termina diciendo, restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo. Estén todavía en situación de peregrinos o se hallen ya en la patria celestial. Ustedes imaginan nuestros papás, los míos ya están en la eternidad, parece ser que ven todo lo que hacemos. Ustedes imaginan un papá, una mamá orándole a Jesús, que estén con Jesús, codiándose con él, ayúdale para que se confiese, ayúdale para que se ponga en relación contigo, ayúdale para que se vuelva amiguito, amiguita tuya, eso es una belleza. Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. Mire cómo nos va llevando, pero inteligentemente, a que nos pongamos en paz. La paz no se compra. La paz no se firma con tratados de paz, la paz se consigue a través del sacramento de la reconciliación. Miren qué lindo. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo. Ya está pleno, ya está feliz, se le acabó el mal humor, se le acabó la grosería, ya no quiere decir palabras feas, ya no quiere maltratar a nadie, porque eso produce el sacramento. Se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, porque acá ya la conciencia, su conciencia está tranquila. Segundo, en él que recupera, perdón, en su propio ser, en él que recupera la propia verdad interior, ya tiene su verdad, está viviendo en Cristo, se reconcilia con los hermanos, Agredidos y lesionados por él, de algún modo, agredimos y dañamos a los. Y llega uno bien confesadito porque la penitencia se la puede poner el padre. Va a pedirle perdón a su esposa, va a pedirle perdón a sus hijitos, va a pedirle perdón a la mamá. Eso puede ser una penitencia para que uno crezca espiritualmente. Y como el sacerdote ora, uno se va con ese fuego y con esa fuerza del espíritu y le pide perdón hasta la suegra. Imagínese usted cómo será. <laughs> Sigue. Se reconcilia con la iglesia y se reconcilia con toda la creación. Por donde va, despide el olor a Cristo porque está configurándose con Él. Y el último numerito, el 1470. En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al final de la vida terrena. Uno bien confesadito espera al Señor con alegría te vas a morir y dice alabado sea Dios bendito sea gracias que me voy a ir con el Señor y no tiene miedo a la muerte la muerte es el paso de esta vida dejar todo este mundo tan congestionado y tan convulsionado para irnos a gozar eternamente de Dios el que está bien confesadito está en paz consigo mismo y se ha perdonado a sí mismo tiene esa paz interior que está listo y gozoso para irse. Entonces no le importa ese juicio particular, porque a lo juzgan a uno de lo que uno lleva. Y el que se confesó que lleva, lleva paz. El que se confesó que lleva, alegría. Porque es que uno manda desde aquí. Pónganme cuidado. Todo lo que nosotros vamos a llevar al cielo, el día que nos llamen de aquí, a nuestro juicio particular. Nos vamos a ir sin nada, sin nada, sin nada. No vamos a llevar nada, absolutamente nada. No nos van a echar en el cajón la platica, ni la tarjetica de Conavi o la Mastercard, nada, nada, nada. Desnudos nacimos, desnudos regresamos. Ahora, ponle cuidado. ¿Qué vas a llevar? Vas a llevar la lista de tus pecados que no has acusado de lo que no te has confesado y cuando llegues a la eternidad por ejemplo y tengas como pecado que no le hablas a tu suegra que no le hablas a tu yerno o a tu nuera porque es que es horrible ahí no valen peros ni por qué es cuando llegues allá jesús te va a preguntar ya perdonaste a tu suegra ay señor es que tú no sabes quién era mi suegra. Dios sí sabe quién era tu suegra. Por eso te está preguntando si ya la perdonaste. Porque Dios te prestó la vida y te unió a la hija de esa señora para que tú ayudes a salvar la suegra. Y no hiciste nada para ayudarla a salvar. Una cosa bien linda que hubieras podido hacer a través del sacramento de la reconciliación es confesar que te duele mucho ofender a tu suegra. No que tu suegra te ofenda, tú ofenderla. Porque cuando tú no le hablas, la estás ofendiendo. Porque cuando tú la odias, la estás ofendiendo. Porque cuando tú no quieres nada con ella, ni que tu esposa vaya a la casa de su mamá, eres tú el que estás fallando. No es tu esposa, no es nadie más, eres tú. Entonces, ponle atención. Tú vas y te confiesas y dices: Padre, tengo un problema con mi suegra. Yo no sé, usted no se imagina lo que yo siento. ¿verdad? Se me revuelve el estómago, se me para el pelo cuando la veo. Me da dolor de cabeza, me da dolor de estómago, me da de todo, Padre. El sacerdote te oye. Con la sabiduría que Dios le da de su espíritu, el espíritu de Dios, te va a decir: Usted sabe una cosa. ¿Usted quiere mucho a su esposa? Ay, sí, padre, es una mujer tan buena, tan especial. Es la madre de mis hijos, es paciente, es bondadosa, es tierna, es delicada. ¿Me tiene paciencia, padre? Yo que soy tan ofuscado. Entonces le dice el padre, ¿usted se da cuenta todas las bendiciones que tiene su esposa? Sí, padre, sí, realmente. Yo le doy muchas gracias a Dios porque es muy buena. Y entonces el padre te dice. Oiga, usted sabe por qué usted tiene esa esposa y por qué usted puede tener una esposa buena y una madre de los hijitos buena. Porque esa señora no la abortó. Váyase donde esa señora y déle gracias por su hija. Vaya, dígale, perdóneme todo lo que yo la he hecho sufrir porque me casé con su esposa y yo tal vez no soy el hombre tan bueno para, con su hija. Y yo tal vez no soy el hombre tan bueno para su hija. Perdóneme, por favor. Ah, no, padre, usted está loco. Usted está loco que yo me voy a ir donde esa señora. Escucha, cuando llegues a la eternidad y Dios te diga, ya perdonaste a tu suegra y te va a decir, ¿sabes? Yo permití que esa señora no abortara a tu esposa para que tú tuvieras una buena esposa, para que tú tuvieras una buena madre para tus hijos. Y esa señora fue la que no la abortó. Y yo te traje a ti al mundo y te permití casarte con ella para que tú me ayudaras a salvar a esa señora. Y no fuiste capaz ni generoso ni sencillo ni humilde, ni delicado, ni paciente el ir donde la señora, que ha sufrido cantidad, que su marido se lo mataron, o que su marido la abandonó, o que fue madre soltera. Y tú te tenías, te di todas las gracias que tú necesitabas para ir donde la señora a decirle una sola frase. Y el padre te mandó a decírsela, vaya donde su suegra, dígale que por favor lo perdone. Y yo sabía, yo, Dios Jesucristo, tu Señor, yo sabía que cuando tú le dijeras, Señora, vengo a pedirle perdón, ella te iba a pegar una insultada horrible. Pero después de la insultada, cuando tú le volvieras a repetir por segunda vez, Señora, me perdona todo lo que la ha hecho sufrir, ella iba a llorar, ella se iba a poner de rodillas, ella se iba a dar cuenta que era ella la que te había maltratado y te iba a pedir perdón a ti. Pero tú, con tu orgullo y con tu soberbia, no me permitiste salvar el alma de ella. ¿Sabes? Como tú no la perdonaste, yo tampoco te puedo perdonar a ti. Y te va a mandar a donde no tendrías que estar, por no ser primero humilde, segundo sencillo, tercero manso, no menso manso y obedecer al sacerdote en la penitencia que te puso. Para eso sirve la penitencia, para nosotros crecer en Dios y ayudar a crecer a otros en Dios. Ahora, escucha la última partecita. Este, repito, es el 1470, este sacramento, en este sacramento el pecador confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Estamos anticipando. Tú perdonaste, Dios te perdona. Tú amaste, Dios te ama. Pero es que tú no tienes que amar con tu amor. Si no te dieron nada, no tienes amor. Tienes que amar con el amor de Dios que ya te lo dio. Cuando Dios te pide perdona a tu suegra, ya te dio el perdón para la suegra, ya te dio el amor para ir donde la suegra, ya te dio la decisión para ir donde la suegra. Por eso el sacerdote te lo pone como una obligación de cumplir una penitencia. Finalmente dice, porque es ahora en esta vida cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, es ahora que estamos vivos o eliges vida que es Dios y el camino de Dios o eliges muerte que es el pecado el mundo y satanás y los infiernos eliges vida el cielo la vida eterna eliges muerte satanás y los infiernos pero tú lo eliges no lo elige Dios ya te enseñó el bien y el mal el bien es de Dios el mal es del demonio y ya te enseñó a través de estos diez sacramentos mandamientos que está bien y que está mal Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del, en el reino de que, del que el pecado grave nos aparta, convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Con confesarnos bien confesados, con entregarle a Dios toda esa carga que llevamos, quedamos listicos y llegamos a la eternidad y no hay nada de que juzgarnos. Pero si tú no te confiesas, el día que llegues a la eternidad, la lista que llevas es de la que te van a juzgar. No te van a juzgar de lo bueno que hiciste. Lo bueno que hiciste ya lo tienen allá. Imagínate una balanza. Aquí está el palo de la balanza. Aquí está el plato derecho y el plato izquierdo. Tú le diste una, una limosnita a un pobre. Ya, eso se fue derechito al plato de la derecha. Tú eh, recogiste a un anciano que estaba tiradito todo enfermo y lo llevaste al hospital. Ya se fue inmediato. Y aquí llegó al plato de la derecha. No van a esperar para tus obras buenas. Tú perdonaste a tu esposa. ¡Pum! Se fue para allá. Ese perdón y cayó al plato de la derecha. Tú te sentaste a dialogar y a conversar con tu hijita que anda equivocadita con mucho amor. La abrazaste, la besaste. Y la niña te dijo, papi, siquiera, siquiera me diste este abrazo, hoy me iba a suicidar. Ha pasado infinidad de veces. Y ese acto de amor, esa humildad tuya, esa sencillez de acercarte a tu hijita, aunque anda mal, aunque la veías horrible, aunque la pudiste haber juzgado, le diste ese abrazo, esa, ese beso, ese mi amor te amo, la escuchaste, ese acto se fue inmediatamente al cielo, al plato de tu derecha. El día que llegues a la eternidad, en la balanza... Está esperando el plato de la izquierda, lo que tú llevas, las confesiones mal hechas, las penitencias que no cumpliste. Arrepiéntete de una vez y dile, Señor, yo reparo con esta penitencia. Deje de comerse algo que le guste. Diga, yo ofrezca la Santa Misa para reparar por las penitencias que no cumplió. Y entonces, en el plato de la izquierda no va a haber nada. ¿Y dónde te vas a ir? A donde está el plato más pesado, mijito. Si llegas con un purgo de pecados, con una listota de pecados, de prostitución, de adulterio y de esto y de lo otro y de pornografía de lo otro, uy, de ese, ese plato se va a ir allá porque ofendiste a Dios en tu cuerpo. Y todo pecado que se comete fuera del cuerpo, lo perdona a Dios. Y cuando tú cometes pecados en tu cuerpo y no los confiesas, ¿qué va a pasar? Yo voy a leer las últimas preguntitas que trae este sacramento, son tres o cuatro, para que hagamos un examen de conciencia. Sentémonos con mucha paz y entreguémosle a Dios estas reflexiones cortas sobre este mandamiento, porque ya lo habíamos hecho en no robar. En no robar lo hicimos más amplio. Ahora el décimo es no codiciar los bienes ajenos. Pregúntate, ¿he codiciado los bienes ajenos? El libro del Éxodo, capítulo 20, verso 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey ni su asno ni nada que sea de tu prójimo. Oiga, no codiciar nada que sea de tu prójimo. Qué tal codiciarle su esposa, codiciarle su marido. Qué tal llegar a la casa de tu prójimo o de tu prójima a violentar sexualmente a algún hijito, a alguna hijita un niño pequeño, una niñita. He caído en la avaricia. El avaro, en el Eclesiástico 14.9, dice El avaro nunca está satisfecho con su suerte, pues la avaricia seca el alma. Esas gentes que quieren tener y tener y tener, y más, y más, y consiguen una casa, y quieren una finca, y consiguen una finca, y quieren una mansión, y quieren un terreno, y siguen, y siguen, y siguen. Otra, arrastrado por la avaricia, invertí dinero en las famosas pirámides milagrosas. Oigan, eso va contra este mandamiento. Y ya lo habíamos mencionado en el séptimo. El séptimo y el décimo se dan la mano. El uno es complemento del otro. Para que sepas que todo eso, hermana, pero es que se trabaja. Hermana, es que a uno le dan por, el, por los que el otro vende. Y hermana y hermana. He sido envidioso. El envidioso quiere tener lo del otro. Una hermana compró un carrito y la otra hermana se va a poner a trabajar todas las noches. Ya trabaja en el día hasta las 3 de la tarde, pero va a conseguir un trabajo de noche para poder comprar un carrito como el de su hermana. Envidia y va a dejar los hijos solos y va a dejar el marido solo y no sé cuántas más cosas. La última pregunta. ¿Ocupo mi tiempo y mi pensamiento en acumular riquezas? Muchas personas descuidan el alma, la familia y a Dios por ocupar su tiempo en cosas que tendrán que dejar en esta tierra y que luego otros pelearán por ellas. Hermano, hermana querida, ¿a quién le va a tocar lo que tienes? Niñez no hay sino una, tus niños crecen y ya no necesitan un papá. Juventud no hay sino una, tus niños crecen y ya su mamá les estorba. Ya como jóvenes les estorba todo el que les quiera mandar o exigir algo. Vamos a hacer dos pequeñas reflexiones. Para tener en cuenta la confesión, uno debe confesar todos los pecados graves. Si uno en la confesión oculta un pecado por pena o por vergüenza, esa confesión es inválida, quedó mal hecha y por supuesto Dios no le perdona porque quedan faltando. Dos elementos importantísimos que son la honestidad y la humildad. Nunca escondas ningún pecado. El, el punto final para tener en cuenta una buena confesión. Pero si uno llega a la confesión con intención de confesar todo y por supuesto que así lo hace, recibe la absolución. Se va y más tarde se acuerda que se ha olvidado de confesar algo. La confesión es válida, quedó bien hecha. Y si Dios le ha perdonado, y Dios le ha perdonado, pero es deber moral confesar aquello que se le olvidó en la próxima confesión si es un pecado grave. Listo, los pecados que se olvidan no invalida la confesión, pero es obligación confesarlos en la próxima confesión. Ahora te voy a enseñar cinco pasos para hacer una buena confesión y con esto cerramos este programa y cerramos el sacramento de la confesión. Primero, Examen de conciencia. Esto ya está enseñado, pero te voy a dar una pequeña explicación que consiste en reposar los pecados con los cuales hemos ofendido, repasar los pecados con los cuales hemos ofendido a Dios y hemos ofendido al prójimo. El examen de conciencia es cuando empiezas hacer la listica es como el programa setenta y nueve de la familia. Segundo, contrición de corazón o dolor de haber ofendido a Dios. No basta solo con hacer un buen examen de conciencia para una buena confesión. Es necesario que me duela interiormente por haber cometido esos pecados. Tercero, confesión de boca, confesar los pecados ante el sacerdote que actúa en nombre del Señor. Esta confesión debe de ser sincera, sin ocultar nada, sencilla y humilde, con pocas palabras, sin rodeos, sin soberbia y sin justificaciones. No hay que justificar nada. Padre, no fui el domingo a misa, pero no, no fue el domingo y punto. Cuarto, propósito de enmienda o propósito de no volver a caer en estos pecados. Es decir, colocar los medios necesarios para no volver a ofender a Dios, como alejarse de lugares, alejarse de personas. Y de una ocasión que pueda nuevamente arrastrarme hacia el pecado. Hay que dejar amistades, hay que dejar lugares. Hermanita, es que yo voy a volver para que ellos se conviertan. Deja que Dios haga lo que quiera, pero no te vayas a meter. Por ahí dicen que el pájaro que tiene rabo de paja no se acerca al juego. Una persona recién convertida, no puede volver a meterse a esos lugares. Quinto, satisfacción de obras o cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Es cumplir la penitencia que el sacerdote me imponga, ya sea orar, ya sea hacer una obra de caridad, hacer penitencia y hacerlo con amor y con docilidad. A ver hermanos queridos, entreguémosle a Dios nuestra vida, así como la tenemos en este momentito. Démosle gracias por su delicadeza, por todo este tiempo que nos ha concedido, porque nos ha dado facilidad de hacer muchas cosas. Ahora ya se abre de nuevo todo, absolutamente todo, se pueden volver a reintegrar a sus trabajos, a sus ocupaciones y quizás ya no van a tener todo el tiempo que tenían para gastar en estas cosas especiales. Este programa no va a terminar aquí con la ayuda de Dios. Vamos a seguirlo haciendo tanto cuanto Dios nos permita hacerlo y lo vamos a hacer con mucho gusto. Seguimos trabajando en la sanación de los hogares y de las familias. Seguimos compartiendo con ustedes sus bendiciones. Yo detuve todo lo de sus comunicaciones, lo de sus cartas, aunque detenido y no detenido. Las cosas más sencillas las he ido contestando. Lo que he podido contestar a través del computador o del celular, casos difíciles y casos muy complicados y muy largos, yo no he tenido el tiempo para hacerlo. Pero vamos a seguir con la ayuda de Dios, repito, tanto cuanto el Señor nos lo permita. Quiero darle los agradecimientos al Señor, entreguémosle tu vida y digámosle que nos meta dentro de su corazón divino. El corazón divino de Jesús es como un hospital de puertas abiertas, donde todo enfermo podemos entrar. Con el tipo de enfermedad que tengamos. No tienen que llamar un especialista, no hay que esperar a que venga el médico tal o cual a atenderme, no tengo que ir por una EPS, no tengo que ir por medicina prepagada o ir a pagar dinero. Es gratis. Y en el hospital misericordioso del corazón divino de Jesús, todos podemos entrar, al mismo tiempo todos. No hay que dar citas ni hay que conservar dos metros de distancia porque te da el coronavirus. No, y allí hay un solo médico especialista de todo tipo de especialidades. Se llama Jesús de Nazaret. Él te atiende, él te escucha, él te contesta. Tú le preguntas y él responde. Él te da para que tú recibas y para que tú des de lo que Él te ha dado. Digámosle, cierra tus ojitos y dile, Señor Jesús, dame la gracia, dame la sabiduría, dame el, humo, el amor y dame todas las bendiciones que yo necesite para empezar a vivir una vida íntegra de amor y de entrega generosa a ti donde me convierta en tu amiguito, en tu amiguita número uno, y donde te pueda buscar cada que te necesite, y cuando no te necesite, estar contigo para gozarme de tu presencia, de tu compañía, de tu delicadeza, de tu ternura. Jesús, aquí estoy para hacer tu divina voluntad. Haz en mí y de mí lo que tú quieras para tu gloria. Y muchísimas gracias. Amén. Cruza tus bracitos sobre tu pecho y dale un abrazo bien tierno, bien cariñoso al Papacito Dios, a Jesús y al Espíritu Santo que viven dentro de ti. Abrázalos y diles muchas gracias por escogerme a mí, una persona tan indigna, tan poco generosa y tan poco paciente y bondadosa. Gracias por escogerme y darme esta oportunidad de vivir con ustedes y que yo pueda tenerlos todos los días de mi vida, 100% de mi tiempo conmigo. Muchas gracias, gracias porque todo me lo dan gratuitamente y me hacen feliz. Muchas infinitas gracias, Virgencita San José, gracias por acompañarnos y protegernos. Santos ángeles y santos arcángeles, sin su ayuda sería imposible vivir esta carrera que tenemos que recorrer hacia la eternidad con pasos firmes y seguros. Y también a mis santitos de devoción, San Joaquín y Santana, mis abuelitos, San Ignacio de Loyola y Santa María de Belén, que se llama realmente. Santa María de Jesús crucificado. Gracias, gracias, gracias. Y a ustedes, mis hermanos queridos, gracias por su paciencia, gracias por su bondad, gracias por su entereza, gracias por que insisten, persisten y resisten. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz sean muy delicados al tratar de reintegrarse a esta vida nueva que nos ofrecen empezar. Recuerden que estamos en medio de esa eh, infección o como quieran llamar eso y que tenemos que ser precavidos, no por miedo, por prudencia, el imprudente peca doble, por prudencia, ahora no se lancen a reuniones sociales no se rancen a restaurantes, a cabarets y a cosas de esas, porque vamos a buscar a centros comerciales que no tengan que estar andando en la calle por allí, porque somos responsables de nuestra propia vida y de la vida de los nuestros. Ese contagio de ese coronavirus contagia a cuatro o cinco personas de una y fuera de eso, repite, entonces seamos cautelosos Seamos vigilantes, seamos precavidos, seamos inteligentes. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.